Vamos a cazar otra vez la mancha de la cucharera. Otra vez, ¿no? Dar las gracias a la propiedad por dejarnos montar esta mancha. Darle las gracias también a Diego y a Antonio Padre e Hijo, que son los encargados de echar de comer y de cuidarla un poco. Y bueno, las normas, como siempre. Vamos a mirar la seguridad. Los puestos están bien mirados. En el momento que hay dos personas y se abren, dejan de estar mirados. Si se quedan donde están, no pasa nada. Se pone uno mirando para arriba, otro mirando para abajo. Y no hay ningún problema. Ahora lo diré, hay algunos puestos que no tienen que ir con su armada, tienen que ir por otro lado, los va a poner otra persona. Porque el arroyo no se puede pasar para poner la armada de un lado a otro. Se puede pasar perfectamente, pero hay un trozo que no está muy bueno, entonces en esa armada ya diré yo los puestos que son. Más cosas, hay una armada que es la armada del retén, que el postor ayer por problemas no ha podido venir, la va a poner otra persona que la ponía antes. Los puestos no los he visto, hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 perfectamente se pone porque los va a ver bien. El 7 está un poquito más complicado, pero que seamos condescendientes con él, vamos a buscarlo. Está un poquito bajo, un puesto buenísimo, pero que no empecemos a calentarle la cabeza, ¿vale? Lo único que ha hecho ha sido hacernos un favor. La comida la hacemos aquí. La junta de carne en el cortijo, si alguien se quiere quedar allí o viene a comer y luego ir, nosotros hasta que no se carguen los bichos luego no venimos a comer, porque con ser la junta de carne allí, y allí es que no podemos hacer como está el tiempo, la comida, o la comida aquí. Ya digo, la junta allí en el cortijo, el que se quiera quedar allí, allí van a estar los bichos, allí los vamos a sacar. Marcarme bien los bichos, esperar al postor para decirle dónde están, que no tardemos mucho en sacarlos. Y más cosas. ¿Qué se mata? Se tira cochino y venado. Vamos a ver, el tema de la cierre. Hay unos pocos puestos, ¿vale? Que le voy a decir yo que tiren cierva. Nadie tira cierva excepto a esos 7 o 8 puestos, ¿vale? Hay un cupo que no queremos ni matar tantas, pero bueno, hay algunos que se los voy a dar. Puestos más flojitos, puestos que están en un sitio que a lo mejor no va a haber más cochinos. Bueno, le voy a dar a los puestos que yo diga, nadie más tira ninguna cierva, ¿vale? Ya está. Bueno, los doblados, como sabéis, se pagan 20 euros. Tengo aquí los tickets, dentro de cada sobre va un ticket y el doblado, pues, paga 20 euros. Vamos a empezar el sorteo y gente que no quiera andar, aquí tengo unos pocos puestos sacados. Que no pueda andar o que no quiera, a mí me da igual. Aquí hay 8 o 10 puestos, la gente que no quiera andar, que venga y saca de estos puestos, ¿vale? Y vamos a rezar antes de un Padre Nuestro, ¿vale? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, una cosa importante. El que presente una zorrita, como todos los años, se le darán 20 euros, ¿vale?
vosotros vais ya. Soltáis los mismos porpones. Tú te vienes abajo, a 60 metros del arroyo y él casi por el cabecero, por mitad para arriba. Ahí vaya a pasar una siembra. Siempre, uno pegado por encima del arroyo, otro por los cabeceros, dándole ya todo lo que hace y cuando se pone Manolo Guliá, vaya parado donde se pone a mi padre y le dais a la rampita esa que pega al arroyo y cogáis hasta la malla. Y para atrás, uno, os volváis hasta donde está el Manolo Guliá, os volváis por el medio, por los machones. Uno por el cabecero, ahí, uno por arriba, por el cabecero, hasta Manolo Guliá, por debajo del tío y el otro hasta que veía allí. Yo cuando llegué a Manolo, dais vista al pozo, ahí os vais ya por arriba. Venga. ¿Qué más rato va a pasar? Pilla, ¿no? ¿Has visto dónde está? No, en todo harto, ¿no? Pues vale. ¿Al puesto van? Sí, lo están tirando a un burcado, ¿no? Lo están tirando a un burcado. Dices tú que no cruza. ¡Quita la carretera! ¡Mira, me copia! ¿Me copia?
Exquisito. Venga, venga ahí, tiro ahí, bueno, ahí. Aquí hay un berraco muy grande, así tenemos suerte que nos entra. Hay un par de ellos aquí en esta solana. Mira, mira, viene o para arriba o para el pecho. Javi, 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 Javi. Mira, 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 mira. Pepa, pepa, pepa. Eso bien, ¿eh? Mira, pepa, pepa. Subiendo la quebrada. La sierva puede ser, ¿no? El perro. El rastro de la sierva.
llega. Se empaña, tío. La cosa la ha roto ya en Miguel. Y eso han venido zos reales y tú has sabido, tío. La cosa de puta. A ver si luego cuando entre el perrero ahí está ahí. Ya te digo, si están, está ahí, ¿eh? Yo lo tengo así, y en cuanto me hice un poco para atrás ya no lo veo, ya no lo veo. Ahora están cazando de lujo, ¿eh? Estamos ya bien metidos a la temporada. El día está para sacar muchas balas, ¿eh? Yo sabía que había hecho una cosa rara. Yo es que ese cochino no lo he visto. ¡Sí, sí, está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¿Quién no ha hablado? Aquí viene otro, ¿eh? Y pone claro esto. Ana, Ana. Se pulve la mezquita.
puesto al lado. Lo primero que hacía era que yo limpiaba desde aquí hasta el cañón. Una burra de igualdad. A tirarse la encaje y al rifle. A ver, Martín, ¿qué hacemos? Buenas tardes, pues nada, hemos estado aquí hoy en Pozo Blanco cazando aquí la mancha de la cucharera. Una mancha muy bonita, la verdad es que llevamos 2 años sin cazarla y ha habido mucha caza. ¿Vale? Yo por mi parte he cazado con un rifle semiautomático, calibre 30-06, un Remington 750, que la verdad es que me ha dado muy buenos resultados y con munición norma de punta de plástico. A primera hora tenía montado un visor, pero bueno, está el día bastante lluvioso, como podéis ver. Y al final se me empañaba, además yo he optado por quitarlo y poner un punto rojo que me ha dado mejor resultado. En cuanto al día de caza, pues hemos tenido algunos lances, ¿vale? Un par de chancillos más bien pequeños, pero bueno, al final conseguimos quedarnos con uno, otro vamos a pistear la hora por si acaso hemos tenido suerte, no sabemos. Y luego una cochina grande nos ha entrado muy tapá, que también le hemos pegado un tiro o dos y no hemos podido darnos con ella porque ha entrado muy tapá. Y por lo demás, pues nada, el día no nos ha acompañado mucho. Pero bueno, entre amigos y demás, pues los días estos se pasan bastante bien. Y esperamos que en la próxima, pues nada, por lo menos se nos dé como esta. Y veamos la caza que hemos visto hoy aquí, que hemos visto bastante caza.
Bueno, pues poco que añadir a lo que ha dicho aquí mi compañero Javier. La verdad que, bueno, el día no es que haya acompañado mucho, pero bueno, yo creo que el puesto ha cumplido. Unos cochinos que entraron, un par de lechones que entraron a primera hora, no hemos podido quedar con uno, y ya digo, como bien dice, vamos a ir a buscar a ver si hemos tenido suerte de quedarnos con el otro. Y luego un lance a una cochina que no ha entrado bastante tapada y no hemos podido quedarnos con ella. Y ya está, yo creo que creo que la finca, por los tiros que más o menos hemos ido escuchando, creo que se ha dado bastante bien. Ya digo, para como, sobre todo como ha estado el día, mucho aire, mucho ruido de agua en los arroyos y bueno, ya digo, por supuesto nos queremos como siempre acordar de aquellos compañeros que hoy no han podido estar con nosotros, que la verdad que lo hemos hecho muchísimo de menos. Esperemos que la próxima pueda ser. Y poco más que añadir. A ver si esperemos que en próxima cita tengamos la misma suerte que hoy y ya está. Y muchas gracias sobre todo también al cámara tan excelente que hemos tenido, ¿vale? Que se ha portado como un campeón y le damos las gracias también a él, ¿vale? Sí, sobre todo porque aquí nuestro amigo Galeano, pues la verdad es que está haciendo aquí mucho esfuerzo en que nuestra afición esta que tanto se nos critica ahora, pues yo creo que le damos un punto de vista a cada vez que tiene Catanás, que es una cosa ética, que debe de hacerse. Dale la difusión correcta, debe que merece hacerse, la pena. Y bueno, que disfrutamos hoy de nuestra afición y darle muchas gracias a nuestro amigo Galeano que pone su granito de arena también y pone de su parte porque esto salga para adelante. Así que un saludo a todos y hasta la próxima. Bueno, pues hemos acabado la montería de la Cucharera, aquí en Pozo Blanco. Una montería que, si no es por el día que ha hecho, hubiera sido sonar. Al final se han cobrado 32 jabalíes, 2 venados y 8 ciervas. Y verdad, la realidad es que si el día está bueno, no hay el aire y el frío y el agua que ha caído, yo creo que podíamos haber matado alrededor de 55 cochinos, o 50-55, porque es que había muchísimos tiros, incluso los tiros que se han pegado han pasado 250 y con 250 se deben matar más bichos que estos. Pero bueno, entre todos nos vamos a ser culpables. Porque yo, sin ir más lejos, hoy pues ha sido un día nefasto. Para empezar me olvidé las balas del rifle en mi casa, entonces me he tenido que estar con mi hija los dos juntitos con un rifle que tengo para ella, que está adaptado a ella, y no por poner excusas, pero me han entrado tres cochinos y los tres se me han ido, le he pegado un tiro a cada uno y no he tenido, no había manera de meterlo en el visor. Y al tirar el tercero dije, anda, toma el rifle, y a los dos minutos entró uno y le pegó ya un tiro en la cabeza que no dijo ni pío. Así que hoy me han cortado unos buenos calzones, pero bueno, además, pues bueno, ¿quién mejor que tu hija para que te los corte? Luego, no, sin embargo, al principio me entró una cierva, me han entrado muchísimas, he podido matar las que hubiera querido, pero bueno, me entró una cierva que venía cojeando y la maté por eso. No, hemos dado para matar 7-8 ciervas, se han matado 8, tenemos muchas más para matar, pero bueno, no queremos que se maten muchas, entonces a unos puestos que estén más flojitos. Y esto pues le damos alguna y al final pues ya digo, se han cobrado 8. Los venados, pues venados había para haber matado más, pero con el día tan malo no hemos cerrado como teníamos que cerrar porque había armadas que había que partirlas por el arroyo y bueno, hemos cobrado 2, pero se nos han salido algunos venados que podíamos haber matado tranquilamente 6 o 7 venados. Y cochinos pues ya digo,
se han tirado muchísimo, los perros han trabajado verdaderamente bien, muy muy bien, las 10 reales que iban, y no le podemos pedir más. Si el día hubiera estado mejor, pues hubiéramos, que yo creo que hubiéramos hecho una montería muy muy bien. Bueno, y para terminar, pues quería darle las gracias a la familia Muñoz Cabrera, la dueña de la cucharera, y por extensivo a todos sus primos también, que nos permiten cazar esta finca cada 2 años, porque la cazamos cada 2 años, así casi siempre rinde. Dar las gracias también a la gente que se ha encargado de hacer la labor de campo, como Antonio Ranchal, padre e hijo, y Diego Cristóbal. Y bueno, a toda la sociedad del Club Deportivo Montero de Pozo Blanco y a toda la gente que nos ha acompañado hoy, que yo creo que ha podido disfrutar. En especial también a mi amigo David Navarrete, que ha venido con un grupo, una peña que tiene de 10 amiguetas, y bueno, no han tenido mucha suerte porque creo que solo ha matado uno, no sé si han tirado más. Pero bueno, yo creo que la montería ha estado bastante entretenida y con bastantes reses. Y como no, como siempre, pues darle las gracias al amigo Galeano, que ha estado aquí hoy, y a su otro cámara, que no han tenido suerte en los lances hoy, pero bueno, fallos se han cogido, fallos se han cogido.